Hola, bienvenidos a Málaga TV, a nuestra segunda edición semanal de este su magazine en PTV, que hoy viene con espacios como De Moda, con Ángeles Maza, hablándonos de tendencias para este otoño, un otoño que está siendo, bueno, pues un tanto también veraniego, ¿verdad? Muy veraniego, porque hoy en Málaga tenemos un día con terral incluso, inaudito, diría yo, porque vamos, a esta altura, que tengamos en la calle aire caliente, que tengamos terral. En fin, a ver si el tiempo se aclara un poquito, porque esto no es normal. Bueno, pues Ángeles hablará de tendencias para otoño, enfocado sobre todo a la mujer, a las chicas, para esta estación que se está llevando. Bueno, una serie de consejos va a dar en su espacio de moda. Tendremos también nuestro apartado Intégrate. Hoy vamos a hablar de uno de esos países que conforman Reino Unido, Escocia, que además ha estado de actualidad hace poquito, pues por ese referéndum que al final han decidido los escoceses seguir perteneciendo, seguir siendo un país dependiente de, y perteneciente al Reino Unido. Pues hablaremos de qué se puede visitar en Escocia y lo haremos con un escocés que vive aquí, en la Costa del Sol. Además que nos va a contar cosas muy curiosas también de su vida aquí en Málaga. Tendremos el espacio La Provincia y sus Pueblos con la visita del alcalde de Junquera, que aparte de hablar de este municipio, paraíso del Pinsapo, nos va a adelantar las novedades de la fiesta de la castaña y del vino que van a celebrar este fin de semana en este municipio de la Sierra de las Nieves. Y en Somos Solidarios visitaremos la exposición organizada por la ONG ASPA en torno al continente africano. Se llama así, África tiene nombre de mujer. Es una exposición itinerante por los distintos distritos de la ciudad. Ahora mismo está en la Junta de Distrito de Bailén Miraflores, en la calle Martínez Maldonado. Es una exposición muy bonita que están visitando muchos escolares y muchos malagueños y que nuestras cámaras la han captado para mostrarla esta tarde en nuestro programa. Bueno, todo eso durante los próximos minutos. Pero antes de ir con esos contenidos, vamos a ir hoy, como excepción, porque normalmente es un espacio que nos acompaña cada jueves, pero esta semana lo vamos a adelantar a hoy miércoles, el espacio del barrio. Hoy vamos a visitar La Malagueta y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación de Vecinos, con Lola Navas. Lola, buenas tardes. Hola, Diego. Muy buenas. Hoy el espacio de tu barrio lo adelantamos, como decimos, al miércoles, por tema de, bueno, pues que nuestra invitada le era imposible hacerlo un jueves y yo tenía muchas ganas de que Lola estuviera con nosotros para que nos comente un poquito cómo va la vida por La Malagueta, los avances que haya habido y también las cosas pendientes de solución. Si te parece, Lola, vamos a ir comentando una serie de imágenes que grabamos hace poquitos días, creo que la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada se grabaron. Bueno, cuéntame, ¿cómo va la cosa por La Malagueta? Pues La Malagueta siguen siendo, las quejas siguen siendo las mismas porque el vecino no comprende que siendo un barrio tan bonito, porque La Malagueta es un barrio muy bonito, esté tan sucio. La gente se queja de la suciedad del barrio. Es más, hoy he recibido yo las quejas de los vecinos de Maestranza, que parece ser que como allí hay coches de caballo, es que tomarse un café en la cafetería en la calle es un castigo, porque es que creo que hay unos olores grandísimos. Ya sabéis que el caballo tiene un pipí muy fuerte, y eso yo creo que hay que cuidarlo, verás, sí. Si los equipos de limpieza en los sitios más señalados se esmeraran un poquito, nos evitábamos que hubiera quejas. Porque, por ejemplo, ayer estaban limpiando la calle Cervantes con las mangueras con fuertes, sí. Sale el agua, queda la calle preciosa, pero claro, la calle Cervantes es una calle, digamos, limpia. La calle Cervantes no tiene la suciedad de, de los paseos donde están, por ejemplo, los contenedores de basura. El contenedor de basura yo creo que no se limpia desde que se... Digo, el contorno del contenedor. Yo creo que no se limpia desde que se pusieron, porque es que se te pegan los pies. Entonces, yo lo que digo es que las personas que están ocupándose de la limpieza de un barrio deben observar dónde se acumula la suciedad. Y en ese sitio que es donde se acumula la suciedad, pues hay que ponerle un poquito de empeño y fregar, porque ahí ya se necesita agua, jabón y cepillo, ¿eh? Que a mí ya me han propuesto las mujeres de La Malagueta que salgamos con un buen cepillo de raíces, el delantal, el cubo, la fregona. A limpiar vosotras mismas el barrio. ¿Eh? Pero es que me parece que no es así. Bueno, hombre, para eso también están los servicios de limpieza. Por eso lo que hay que hacer es llamar a los servicios de limpieza, claro, que es lo que yo hago, y de momento están allí, ¿eh? Esta es la calle que está paralela al paseo marítimo, ¿no? Que al fondo tenemos, al fondo tendríamos la farola de Málaga. En esta calle hay algo que comentar. ¿Esta es la calle, esta es la farola? Bueno, si avanzamos al fondo, yo creo que llegamos hasta la farola, ¿no? La farola, lo que hay que comentar es el Club Mediterráneo, que
que eso ahí pone Plaza de la Malagueta. Plaza de la Malagueta es frente a Horizonte. La Plaza de la Malagueta es donde está Pisapino. Sí. Ahí pues ahora mismo parece ser que la cosa está tranquilita. Y además esta semana han podado las palmeras. ¿Ve? Eso es la Plaza de la Malagueta, es donde está Pisapino, que tiene la fuente, que está frente a Antonio Martín. Bueno, que ha sido noticia también este restaurante. Ha sido noticia porque parece que va a tener que echar el cierre en principio, ¿no? Sí, no, ya lo ha echado. Ya lo ha echado, ya está cerrado. Están desmantelando. Y por cierto, me da un poquillo de cosa que la hayan desmantelado, porque yo avisé hace como 10 días de que por favor limpiaran su jardincito, el que tiene adosado en el frente del restaurante, sí. Porque allí ya no caben más latas de refresco. Yo comprendo que la gente que viene a la Malagueta pues no tiene la cosa de respetar el barrio. Quizás si esa gente que nos visita fuera un poquito más limpio, que tampoco se pide mucho, hay papelera, hay sitios donde tirar las cosas. ¿Por qué la tienes que tirar a un jardín? Aquello está de lata, eso es horroroso. Y entonces, ahora como se han ido, pues ya apaga. Ese es el frontal de Cafetería París, ¿no? Ahí estuvieron, hace poco estuvo el concejal de limpieza. Espérate, porque tenemos al de movilidad, que es Raúl. Este es Raúl Jiménez, que sí. Es concejal también de la carretera de Cádiz, sí. Porque han sacado un producto nuevo que no te pueden imaginar cómo deja la suciedad de los pipí de los perritos. Fíjate si es fuerte el producto que yo creo que se ha cargado hasta la pintura de la farola. O sea que se come todo, sí. Limpia pero se come. Pero, muy, sí, muy agresivo. Es fuerte, muy, muy, muy agresivo. ¿Y os parece bien ese producto o no? Verá tú, por lo menos el peste. Lo quita. Lo quita. Que aquí el problema muchas veces de la limpieza es el olor tan desagradable. Las moscas. Mira, pues fíjate, en este programa, los que son más seguidores que han visto pues con más frecuencia el magazine y eso, habrán visto que estas últimas semanas estamos haciendo mucho hincapié en el tema de los pipí de los perros, con sí. Varios reportajes. Y aquí estamos apuntando la posibilidad, porque ya somos muchos los dueños de perros que lo hacemos, la mayoría no, pero hay muchos que lo hacemos, que es aparte de recoger el excremento y con una botella de agua, que no cuesta trabajo y sobre el pipí se echa, y eso parece que no, pero quita mucho el olor. No cuesta trabajo y, oye, ganaríamos en una ciudad mucho más limpia. Y yo no me canso en decirlo, puede parecer una tontería y quien dice, anda, que mira que salí con a la calle con una botella, oye, pues no cuesta trabajo, de verdad, ¿eh? Porque el perro en 3 o 4 veces hace pipí, tú lo echas sobre con la botellita en cada una de esas 3 o 4 veces que hace pipí y está ayudando a conservar la ciudad más limpia, que luego a todos nos gusta ir por la calle sin tener que taparse la nariz, que es muy desagradable. Es muy desagradable. Pues te puedes imaginar un caballo. Pues mucho más. El caballo echa litros de pipí. Claro. Entonces, las moscas, eso es por ciento. No hay derecho, porque es que el vecino no tiene por qué aguantar, ¿eh? que el coche de caballo, que ese caballo, animalito, que no puede aguantar, y ni creo que el cochero te lleve un cubo para ponérselo debajo. Porque yo he tenido caballos y el caballo echa litros, no echa un pipí chico. Claro. Eso es horroroso. Y es el olor. Mira, cuando tú has ido, nada más el sudor del caballo, sí. Cuando tú has ido vestida o con traje corto de gitana, en lo alto del caballo, el sudor... Luego te huele la ropa. Te destroza la ropa que lleves puesta. Bueno, en ese caso los servicios de limpieza lo que tendrán que estar es muy atentos y que haya a lo mejor pues por el recorrido oficial... que tienen estos coches de caballo, pues que cada, no sé, cada hora o así, que vaya alguien con un camioncito regando. Por ejemplo, ese tiempo que se echa en la calle Cervantes, que como te digo, es una calle limpia. Limpia porque es peatonal. Bueno, peatonal a veces te pasa una moto, a veces te pasa un coche, y como no te lo esperas, te llevas unos sustos de muerte. O te pasa una familia en bicicleta, peatonal, ¿eh? Porque está considerada bien. Esa calle es limpia. Porque allí los niños salen a jugar, pero los niños no te ensucian una calle. Y vosotros no entendéis por qué se afanan tanto en limpiar esa Entonces, calle y en no vez otra de zona. Tanto la calle Cervantes, llévate la cuba, que la cuba ya me dijeron que valía muy cara. Pero bueno, mira, llévate la cuba donde están los caballos. Y yo te perdono
que no me baldees la calle Cervantes, pero que te vayas a Los Caballos. Porque yo quiero que, ahora que hay tanto turista en la Malagueta, si se quiere sentar en esa cafetería Maestranza a tomarse un cafelito, no tenga que estar así, porque eso es muy desagradable. Oye, Lola, ¿a qué distrito pertenece ahora la Malagueta? ¿Al este o al centro? No, nosotros desde que cambió este nuevo equipo pertenecemos al centro. Al Nosotros, centro, o tú sea, sabes que hemos dependéis de pertenecido Gema del Corral, de la de concejala Gema del Gema del Corral, sí. Corral. Vale. Bueno, vamos a ver más imágenes. Aquí precisamente estamos viendo calle Cervantes, ¿no? La zona de calle Cervantes. Pero tú ves esa calle está súper limpia. Después está, mira, una moto, tú ves, es peatonal, pero Sí. va la moto. Entonces, mira, ahí es que estoy yo hablando con la policía. Me Sí. parece que soy yo, ¿no? Sí, es que desde aquí la tele es tan chiquitilla que. Yo creo que no eres tú. Sí, ¿Sí soy eres yo. tú? Ah, Sí. pues eres tú. Que llevo una blusa de Sí. azulona. ¿Pero las motos pueden pasar por ahí o no? No deben, No pero deberían, pasan. pero Es lo pasa. que yo le estaba diciendo a la policía. Sí. Y claro, la policía dice, pero Lola, para una o dos que pasan tampoco hay que ponerse. Mira, tú ves, eso se ha convertido en aparcamiento de motos, porque hoy por hoy pues el coche parece que la gente lo usa menos. Y ahí hacía mucha falta el parking de motos. Ya me han dicho que qué suerte tienen las motos, que las motos no pagan parking. Y el coche sí paga parking. Lo que pasa es que yo es lo que les digo, que por 1 euro a la semana que pagáis tampoco hay Claro. que decir Estamos nada porque hablando de ese euro que pagan a la semana los vecinos, que los que tienen la la tarjeta tarjeta, de claro, residencia. porque es que hay muchos vecinos que no tienen garaje en sus casas, aunque sea la Malagueta. Y pagan 1 euro a la Un semana, euro a la semana. que estamos hablando de un precio más que simbólico. Mira, nada más que el gitano que estaba allí. Mira, esa es otra cosa. Esa es otra cosa que tienen que tener cuidado los de comercio. Las aceras no se pueden convertir en el trastero de los restaurantes, lo siento en el alma. Claro. Si usted no tiene sitio dentro de su restaurante, pues usted se tendrá que buscar la vida. Mira, ese paso de cebra es que vamos corriendo y quiero Sí. decirlo todo. Ese sedal paso, Sí. tú no sabes lo bien que ha venido, porque los que vienen del Paseo Marítimo Ciudad de Melilla y cruzan Papisapino por esa carretera estrechita, esos salen a toga. Y ahí ha habido cada porrazo en la esquina, porque claro, el que viene de Maestranza y da la vuelta, pues tiene preferencia de paso. Y este dice, pues ahí voy. Y tú no sabes los porrazos. Pues mira, gracias a Dios, mira, ves más bicicletas. Nosotros no queremos que en ese paseo tan estrechito haya bicicletas, o al menos que vayan así. ¿Tenéis carril bici por esa zona? No, Ahora mira, más mismo bici no. no, porque eso es lo que están estudiando, pero yo no sé dónde van a poner un carril bici, porque ese paseo es muy estrecho. Tú ves Sí. el otro, ya se amplía, el otro ya es más grande, digamos, de Antonio Martín hacia el Palo, ese carril es más, esa acera es más ancha, pero esta es muy estrecha y encima tiene los kioscos, bueno, mira los coches de limpieza, o sea. Eso es la pensión de Soto. Todo el mundo pasa por ahí. Pero vaya, los vecinos lo que quieren es que se retranqueen los kioscos que hay, que están en la acera, que se pongan dentro de lo que es el jardín. ¿Ves? ¿Tú ves el kiosco Sí, ese lo que vemos en se pantalla. meta dentro del césped para que haga un poquito más de paso en ese paseo que queda muy estrecho Hombre, yo creo que para si los fuera solo vecinos? para pasear, es verdad que estaría bien, pero como se ve que también van bicicletas y eso, pues sí que es Pero verás, cierto que mira, el estrecho. problema de la bicicleta, yo te voy a decir cuál es. Sí. El problema de la bicicleta es que no lleva seguro de responsabilidad civil. Tú tienes un coche, tú vas sin seguro de responsabilidad civil, No porque si te debería, desde pilla la luego. policía, te cruje. Una multa gorda, Bien, claro. no tienen seguro de responsabilidad civil. Pillan a una persona, tocata y fuga, a correr que son 2 días. Entonces, tengo a más de una persona que han pillado las bicicletas que le han hecho daño. ¿Qué le pasa a la persona que vive en la Malagueta? Que no denuncia. Le parece como que eso no es. Mira, es para que vean que se podan las palmeras en la Malagueta. Es que este día tuvimos suerte con el reportaje porque estaban haciendo una tala de palmera fenomenal. Esta es la rotonda dichosa de la Farola, que está ahora mismo que espero que desértica, algún vamos. día se les ocurra plantar Oye, aunque sea pero geranio. fíjate que es raro que es una glorieta por la que incluso hay algunos cruceristas que se bajen Hombre, del que eso es crucero una belleza. y Mira, van a la el gobierno playa y... militar, un Sí. edificio baldío, vacío, para los ocupas. Esto da muy mala imagen. Bueno, ¿y qué hacemos? Yo ya no sé cómo decirlo.
Porque Y alguien se debía ese de edificio que ocupar. pertenece al Ministerio de Defensa, no entiendo. Claro, pero es que el militar dice que eso es suyo. Oiga usted, ¿y para qué los quiere si Claro. lo tiene destrozado? ¿Por qué no lo cede usted y se le da un uso y un servicio? Pues Claro. no. Ahora mismo está cerrado, Lo mío es mío, abandonado. no, abandonado. Y se meten a ocupar. Se meten ocupa, viene la policía, lo echa fuera. O sea, que eso es, ya te digo. Un polvorín. Eso es. Y es precioso, porque ese, además, es un edificio. Yo me acuerdo. Mira, ¿ves cómo limpian? Sí. No, esto es para que mis vecinos no digan que no se limpia la Malagueta. La Malagueta sí se limpia. Lo que pasa es que se ensucia porque, primero que la playa, tú no sabes el polvo que se puede levantar de esa playa. Hombre, con la arena que tiene, que no es que sea Cuando muy viene un buena. levante, yo vivo muy alta y a mí me llega la arena, Pero es ¿eh? por el tipo de arena también. Porque es tierra, no es Claro, arena. Tú por plantas eso. un tomate allí. Allí debían de poner los jardines o Sí. ¿cómo se llama? Los jardines, los Los huertos huertos ecológicos. urbanos. Sí. Allí debían de ponerlo en la Crecerían las matas playa. de tomate, ¿no? ¿Cómo? Los tomates, los pimientos, todo lo que tú eches. Anda, mira. Tú no ves que es una tierra, es tierra, no es arena de playa. Eso, y además que no te la quitas así como así, ¿eh? Eso las toallas son para llorar. La Las toalla toallas cuando es de salen un son. solo uso. La tienes que lavar en casa, Yo en creo cuanto que la llega. lavadora cuando. No, lo primero que tienes que hacer es quitarle Enjuagarla. toda, claro, quitarle Claro. toda esa tierra, porque es tierra. No es Bueno. como otras playas que tú haces así. Sí, No. y cae, ahí no. Bueno, entonces, volviendo a la bicicleta, nosotros lo que los vecinos piden es que lleven faro, que menos que faro. Un timbre, que menos que un timbre. Rin, rin. Y tú te apartas, pero si te viene de pronto una bicicleta y tú no sabes que te viene, y después el seguro de responsabilidad civil. No se puede ir en un vehículo rodado sin seguro de responsabilidad civil. Y si pillas a una persona que por desgracia te puede pasar, oye, cúbrele el accidente. Claro. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver ahora imágenes de algo que sí que es una novedad importante en el barrio y es la nueva sede de la Asociación de Vecinos. Hasta hace muy poquito estaban en un piso que Mira, ellos mira, mismos, el aula de informática. hasta hace poco estabais en un piso que vosotros pagabais un alquiler. Después de mucho tocar muchas puertas y de pelear Después mucho, de pelear mucho os y han dado un local que creo que es temporal, ¿no? Es es un local temporal, sí, temporal. ahí la temporalidad es de 2 años prorrogable a 4 si yo quiero. Ha sido aquí la Diputación la que ha Ha sido intervenido. Diputación la que ha intervenido, pero la Diputación no nos podía a nosotros dar el local, porque Diputación con las asociaciones de vecinos no tiene nada que ver. Es una cesión. Entonces yo me llevé a Gema del Corral, Sí. que es ayuntamiento. Sí. Entonces la Diputación sí le podía ceder al Al ayuntamiento. ayuntamiento, entiendo. Entonces, Elías Bendodo se lo cedió a Gema del Corral Y y Gema a Gema nos lo vosotros. cedió a nosotros. Ajá. Eso ha sido. Y la verdad es que estamos no solo agradecidos, sino muy contentos porque este era un salón que tampoco servía para nada, un piso cerrado. Y ahora pues lo están disfrutando los vecinos. Además que es un local mucho más accesible, ¿no? Porque Muy es un hermoso local, y además es un bajo. Está en bajo. la calle, En la calle en la Cervantes, calle número Cervantes, uno, número bajo a uno. derecha, tenéis vuestra casa. Bueno, estos son los cuadros. La asociación siempre ha tenido muchos concursos de pintura y los primeros, los segundos y los terceros premios se han quedado en la asociación. Yo ahora mismo dispongo de 62 cuadros. ¿A cuál más bonito? Bueno, que puedes poner una galería Bueno, de el arte, ¿eh? alcalde es que se quedó porque no se lo esperaba, ¿eh? No esperaba que él, La porque él a calidad la otra esa. casa no Sí. vino nunca. Pero aquí no se esperaba la calidad de los cuadros que hay ahí, ¿eh? Bueno, Tenemos pues ya. 62 cuadros preciosos. Ya tenéis Bueno, es el una. patrimonio de la Claro, de la asociación. asociación. Ya tenéis una nueva sede. ¿Y qué tipo de actividades hacéis? Aparte de esos Pues talleres. mira, habrás visto el taller de informática, que Sí. eso se lo debemos al CEMI, que es el Centro Municipal de Informática, que hace ya también 4 años nos cedió unos ordenadores. Bueno, ahí tú no sabes el trapicheo que traemos con los ordenadores. Porque es que le quitamos una pieza a uno, se la ponemos al otro, que si el disco duro este no va, que si la memoria. Porque claro, son ordenadores ya viejos. Pero nos han cedido precisamente la empresa que nos alquilaba el piso, Buró Veritas, nos ha regalado todas esas mesas blancas de los. Mira, esa es de Quero, esa pintura que tú has De visto Antonio ahí Quero, es Antonio que viene Quero, esta tarde al el programa. cenachero, pues esa pintura es suya. Pues mira, Buró Veritas nos ha regalado todas las mesas blancas de ordenadores, nos ha regalado todos los muebles de mi despacho. O sea, se ha portado con nosotros fenomenal. Nos ha regalado también estanterías, armarios. O sea que casi nos ha amueblado
Y en la asociación Lola tenéis Pilates, Mira, tenemos, bueno, que tenemos, vamos a ver imágenes de sí, Pilates. tenemos informática que la curiosidad en las personas mayores que nunca han tenido, Claro. pues la verdad es que estamos El contentas. tema de romper la brecha Mira, digital que ahí lo dicen, ¿no? tiene. Ahí estamos viendo las Ahí clases de está Pilates. ¿Tú también haces Pilates, Lola? yo lo hago en mi casa. Lo haces en tu Todos casa. los días hago una hora de gimnasia porque yo no me puedo parar. Porque verá, a lo mejor me pongo a hacerlo y suena el teléfono y. Pero mira, la verdad es que es un monitor estupendo. Ellas son personas que hay que cuidarle mucho los ejercicios que se le hacen, porque ya están un poquillo tocadillas. Y Entonces, además del estamos pilate que contentas. y además del pilate, ¿qué Tenemos otras cosas hacéis? informática, Informática, pintura. Pintura tenemos que lo da ay, Antonio Quero. sí, tenemos castañuelas. Castañuela. Oh, pero el grupo de castañuelas cada vez más grande. Anda, mira. Pero tú no sabes cómo ya tocamos. Ahí sí me meto yo. ¿Sí? Sí, O porque sea ahí lo siento, pero que un día te podías venir con un grupo de señoras a tocar castañuela. cuando aprendamos más, porque ahora mismo todavía llevamos ya 2 años, pero cuando tengamos un toque Tú me bonito, llamas y te vienes un día a plató. nos venimos para que veas lo bien que Oye, ¿y suenan. estos talleres, cualquier vecino que esté interesado se puede Todos apuntar? los ¿Tienen vecinos, algún coche? no solo vecinos ¿De de otros la distritos también Malagueta, podrían? de Castañuelas, por ejemplo, De otras zonas de la vienen capital. de toda Málaga, vienen hasta de Y Capuchino. tiene un coste, me imagino, Bueno, tiene un simbólico. pequeño coste, tiene una pequeña matrícula, Matrícula, una ajá. pequeña matrícula que le sirve para todos los cursos. Es Ah, muy decir, bien. que hacen una pequeña matrícula, Sí. pues por la cosa de que la gratuidad está visto y comprobado que Sí, para que haya ya no un interés, funciona, claro. ¿sabes? Y si tú ya pagas, pues tú dices, Te compromete. esto ya me compromete. Claro. Y después, pues, por ejemplo, pues Castañuela es gratis. Yo voy buscando talleres que sean gratis para los vecinos. Sí. Entonces, el monitor que me dice que él no cobra, pues la asociación no cobra tampoco. Bueno, pues Lola, lo dejamos aquí. No sé si te queda algún apunte que quieras hacer. Mira las chuletillas que te has traído. Yo sé que si no, luego tú dices, ay, que me he ido y se me olvida de esto. No, lo tenía yo todo muy. Porque lo principal era la limpieza y las bicicletas. Sí. Lo demás, yo creo que el vecino de la Malagueta puede estar orgulloso de su barrio, porque es que es un barrio muy bonito y lo que hay es que cuidarlo. Yo lo único que les pido es que lo cuiden, porque la belleza de ahora del Paseo de la Farola, eso no se puede discutir. A mí lo que me da mucha tristeza es cuando veo los comercios vacíos. Eso me da mucha tristeza porque entro a lo mejor en una perfumería o algo y veo a las chiquillas nada más limpiando polvo de botellita y me da mucha pena. Yo quisiera que aquello estuviera lleno. Espero que como van a venir tantísimos cruceros, a ver si la Royal Caribbean vuelve otra vez a Málaga, que estaba aquí en Málaga. A ver si nuestro querido, el nombre, El presidente de la autoridad el portuaria, presidente de la autoridad y compañero mío de magisterio, Paulino Paulino Plata. Plata. Paulino, te voy a mandar un mensajito. Guapo, quiero que la Royal Caribbean vuelva otra vez al Bueno, puerto nuestro. hombre, No, está en Londres, es que se fue a claro. Inglaterra. Baja los aranceles. Vino con el Ocean of Con the oh, Seas. eso es una verdadera Pero tú dices maravilla. que sea punto de salida, no de paso, sino que sea puerto de salida. Claro que sea puerto de atraque, porque eso es lo que deja dinero en Sí. una ciudad. Lo que pasa es que, claro, si ven que hay otra ciudad también de gran categoría que les pone más barato, pues se van. Y es una lástima porque la Royal Caribbean, ya que tiene cruceros que salen de Málaga, oye, que la coja y que la amarre aquí, Sí. porque es una gran compañía. Bueno, a ver, Además, un ojalá. barco tiene la calle Helario, Y tanto, que ¿verdad? tiene Sí, dentro del barco la calle yo he Helario. estado, he podido verlo, he podido ver. Bueno, pues Lola, nos vemos muy prontito. Muchas gracias por visitarnos. Pues gracias por llamarme, Diego. Nosotros nos vamos a ir durante unos minutitos con nuestro siguiente espacio de la tarde, con Somos Solidarios. Hoy vamos a disfrutar de una exposición muy bonita que lleva por nombre África. África tiene nombre de mujer. Así se llama la exposición, la organiza la ONG ASPA y enseguida vamos a hablar en nuestro espacio Intégrate, en Málaga TV, de Escocia. Luis Pernía es vicepresidente de la Asociación ASPA, Asociación Malagueña por la Solidaridad y por la Paz, y Patricia Espejo es miembro voluntaria también de esta asociación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la Junta de Distrito de Bailén Miraflores, aquí en la calle Martínez Maldonado, que acoge hasta el 24 de octubre esta exposición de África, tiene nombre de mujer. Una exposición, la verdad que es muy interesante, con unas obras muy bonitas y sobre todo con un fin importantísimo, ¿verdad, Luis? Sí, el objetivo es lograr becas para niñas africanas, porque el objetivo de la Asociación ASPA en África es fundamentalmente la educación de la mujer africana.
Bueno, ¿son cuántos artistas los que están representados en esta exhibición, en esta exposición, Patricia? Son 25 artistas y han cedido 29 obras. Cada obra, además, ha sido... el precio lo ha puesto cada artista y a través de una obra, por ejemplo, podemos incluso becar a distintos niños para que distintas niñas puedan culminar sus estudios, hacer esos 6 años de ciclo, vamos a decir, elemental de la educación en África. Efectivamente. A través de los cuadros, los artistas le han puesto un valor en becas, también para hacer más consciente a la gente de la ayuda que van a dar educacional a esos críos de África. En vez de ponerle un valor económico, le han puesto un valor en becas, más simbólico. Cada artista ha dado un valor en beca a su obra. ¿Vosotros calculáis que con 70 euros, que sería lo que se puede recaudar, pues con, por ejemplo, con un cuadro, con varios cuadros, con 70 euros estudia una niña en África esos 6 años, bueno, cada año, el valor de una beca anual sería 70 euros para que pueda estudiar e ir a la escuela, ¿no? Efectivamente, con solo 70 euros, ¿no? Entonces no es un valor muy alto, podemos colaborar un poquito. Cada cuadro tiene un valor, algunos tienen un valor de una beca, otros dependiendo del valor que cada artista le haya querido poner, repito. Entonces algunos valen 1, 2, 10, o sea que hay un poco para todo. Son artistas malagueños y no malagueños, pero vinculados a nuestra ciudad, que han cedido estas obras y que algunos incluso están exponiendo en Nueva York. Sí, 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 hay algún cuadro que ha venido de Nueva York, pero vamos, la mayoría son de gente cercana, algo diríamos doméstico, que son muy sensibles al tema de la solidaridad y de alguna forma también quieren buscar que en este tema del arte haya otra línea de trabajo que no sea la galerista, sino también la solidaria. Oye, Luis, el futuro de África, o en el futuro de África, es fundamental el papel de las niñas y el papel de la mujer, ¿no? Estamos totalmente convencidos. Nosotros llevamos muchos años intentando buscar un horizonte de trabajo razonable y el que hemos encontrado después de muchas visitas, después de muchos encuentros, de muchos viajes, es el de la promoción de la mujer. Ahora mismo, objetivamente, el 75% del comercio que se realiza en África, que es el comercio informal, por ejemplo, y es de lo que se come, lo llevan a cabo las mujeres. Pero ¿qué sucede? Que mirado también objetivamente el continente, en el tema de la educación, los varones tienen una prevalencia de casi un 25% con relación a la niña. Hay zonas que hasta un 50%. Quiere decir que la familia prefiere llevar al niño a la escuela que la niña. Pero nosotros, por lo que hemos visto y por lo que nos documentan allí los voluntarios, los misioneros, es que promocionando a la mujer se promociona la comunidad, se promociona al país, se promociona al continente. Yo sé que esta exposición está siendo muy visitada por muchos malagueños, no solo de este barrio, sino también de otros barrios de la ciudad. Vienen muchos colegios cada día, de hecho, de fondo probablemente nuestros espectadores escuchen pues el ruido de niños, y es que cada día tenéis la visita de un par de colegios. Y no solo vais a estar, además hacéis actividades, la verdad que muy interesante con ellos en la exposición, se les entrega material, hay incluso una especie como de intercambio de opinión con los chavales que opinan sobre pues el continente africano, el acceso a la educación. Pero esta exposición no solo se va a quedar aquí, en Martínez Maldonado, en la Junta de Distrito Baile Miraflores, ¿verdad, Patricia? Verdad, verdad, vamos a ir rotando. Hay 5 bibliotecas asociadas que van a poder disfrutar de esta exposición. Estaríamos del 3 al 24 de octubre, estamos aquí, en el distrito de Miraflores Bailén. El del 3 al 21 de noviembre, en la Biblioteca Manuel Alto Laguirre de Cruz de Humilladero. Del 1 de diciembre al 16 de enero, en la Biblioteca Alberto Jiménez Frost de La Palma. Del 26 de enero al 6 de febrero, en la Biblioteca Damaso Alonso de Jardín de Málaga. Y del 16 de febrero al 6 de marzo, en Churriana, en la Biblioteca José Moreno Villa. Ya hay algunos cuadros que están comprados, pero yo espero que cuando terminen todas esas exposiciones, que todos pues se hayan vendido y que se puedan conseguir muchas becas para esas niñas africanas que puedan pues seguir sus estudios. Muchas gracias por atendernos, Luis y Patricia. Gracias a vosotros por visitarnos. Muchas gracias a vosotros, de verdad.
cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Regresamos de publicidad y también tras ese espacio de Somos Solidarios, hoy con esa exposición de África tiene nombre de mujer, de ASPA, que va a estar recorriendo los distintos distritos de la ciudad. Vamos ahora con nuestro siguiente apartado de la tarde, Intégrate, hoy dedicado a Escocia. Enseguida vamos a charlar con Leslie Thompson, con un escocés afincado aquí desde hace bastante años en la provincia de Málaga. Pero antes, Leslie, antes de sentarse con nosotros aquí en nuestro set del sofá, nos va a hacer una actuación con una gaita escocesa. Vamos a disfrutar de su actuación y antes también de que se siente, veremos un vídeo que nos va a introducir Escocia como destino turístico. Ahora vamos a disfrutar de ese sonido de la gaita escocesa con Leslie Thompson, cuando quieras. Escocia es la parte más septentrional de las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido. Junto con Inglaterra y Gales forma parte de la isla de Gran Bretaña, abarcando un tercio de su superficie total. Además consta de más de 790 islas. Limita al norte y oeste con el Océano Atlántico, al este con el Mar del Norte, al sur con Inglaterra y al suroeste con el Canal del Norte y el Mar de Irlanda. El territorio escocés abarca 78.772 kilómetros cuadrados y su población se estima en más de 5 millones de habitantes, lo que da una densidad de población de 65 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital es Edimburgo, mientras que Glasgow es la ciudad más grande y su área metropolitana concentra un 40% del total de la población escocesa. El Reino de Escocia fue un estado independiente hasta 1707, fecha en la que se firmó el Acta de Unión con Inglaterra para crear el Reino de Gran Bretaña. La unión no supuso alteración del sistema legal propio de Escocia, que desde entonces ha sido distinto del de Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, por lo que es considerada en el derecho internacional como una entidad jurídica distinta. La pervivencia de unas leyes propias y de un sistema educativo y religioso diferenciado forman parte de la cultura escocesa y de su desarrollo a lo largo de los siglos.
El 18 de septiembre de 2014 se celebró un referéndum para decidir si Escocia debería ser un país independiente del Reino Unido. Tras un acuerdo entre el Parlamento escocés y el Parlamento del Reino Unido, la pregunta formal de este referéndum fue: ¿debe Escocia ser un país independiente? ¿Sí o no? El resultado de la consulta obtuvo un 55,3% de los votos para el no. Pocos días antes de producirse el referéndum, algunas encuestas indicaban una pequeña ventaja para el sí. Escocia es simplemente un país maravilloso que encierra una extraordinaria variedad de paisajes, desde las dulces colinas de los Borders a la selvática soledad de los archipiélagos del norte, de los fiordos rocosos de las Highlands a los bosques y lagos de la parte central. Si a la infinita belleza del paisaje se une una población acogedora, buena cocina y tradiciones culturales fuertes y arraigadas, del arte a la música, del deporte a la historia, descubrirán los visitantes el motivo por el que tantos turistas vuelven más de una vez a Escocia para explorar zonas tan diferentes entre ellas. Escocia hará que el visitante se enamore de su naturaleza y de su gente. Escocia es el país elegido hoy para que sea el protagonista de nuestro espacio Intégrate. Enseguida hablaremos de esta nación que forma parte del Reino Unido, con Leslie Thompson, que hemos disfrutado de su actuación con esa gaita escocesa, pero ahora voy a hablaros del móvil del momento, el móvil Wico Bloom, que podéis, lo tengo yo aquí, sujeto. La verdad que yo estoy muy contento con mi móvil Wico Bloom, porque es un móvil muy intuitivo, muy fácil de utilizar, con una pantalla de 4,7 pulgadas, un tamaño importante para poder, conectarnos a internet, ver vídeos, mandar mensajes, con la comodidad de que, bueno, pues vemos la pantalla bastante amplia, ¿no? Además, como digo, muy fácil de utilizar, muy intuitivo, pesa muy poquito, tiene una memoria bastante buena y luego la batería también nos dura bastante, que eso es importante a resaltar. Bueno, pues gracias a PTV, si lo adquirís a través de PTV lo podéis conseguir a un precio muy pero que muy económico, porque este móvil está valorado en el mercado en 185 euros aproximadamente. Si lo adquirís a través de esta empresa de PTV Telecom, lo podéis conseguir por tan solo 110 euros con el IVA ya incluido. Eso para los que sois socios con más de 2 años de veteranía. Que además podéis pagarlo poquito a poco, con un primer pago de 19,95 euros y una serie de cuotas mensuales de tan solo 3,95 euros, que no llega ni a 4 euros al mes con el IVA ya incluido. Para los que sois clientes con menos de 2 años de veteranía, también tenemos un precio muy ventajoso, 142,50 euros. Con la posibilidad también de pagarlo a poquito a poco, en cómodas mensualidades. Por ejemplo, un primer pago de 23,70 euros y luego una serie de cuotas mensuales de tan solo 4,95 euros con el IVA ya incluido. Para más información podéis llamar al 1650, que es un teléfono gratuito, si llamáis desde un teléfono fijo. ¿Qué llamáis desde un teléfono móvil? Pues por ejemplo os doy el de la delegación de PTV Málaga, 952-65-1199. Ahí nuestros compañeros informarán con todo lujo de detalle del móvil Wico Bloom, el móvil del momento. También podéis adquirir más información en nuestra página web www.ptvtelecom.com o nuestros asesores comerciales que tenemos en todos los distritos de la capital, incluido por ejemplo en el centro de Málaga. Ahí os pueden, nuestros comerciales os pueden informar también muy bien de las ventajas de tener este móvil, el Wico Bloom. Yo ya lo tengo. ¿Tú a qué esperas? Seguro que quieres renovar el móvil y dices, ¿qué móvil elijo? Pues yo te recomiendo este, que además te lo llevas liberado, que esto es importante, ¿eh? El móvil te lo lleva liberado. Bueno, pues vamos a saludar ya. Buenas tardes, Leslie. Buenas tardes. Muchas gracias por la actuación que hemos hecho, que nos has hecho antes, ¿eh? Que nos ha gustado mucho. La gaita es un instrumento, yo creo que bastante complicado de saber utilizar, ¿no? Tocar, ¿no? Es que tiene que tener una capacidad pulmonar importante. Bastante, bastante. Mucho diafragma, ¿no? Uh-huh. Es un buen ejercicio. Y la gaita escocesa, comparada con otras gaitas, por ejemplo la gallega, la asturiana, sí, o inclusive la gaita que hay en Polonia o en Italia, es un instrumento particularmente fuerte. Por eso tiene esa connotación marcial, diferente a muchas otras versiones de la gaita, que tienen sus peculiaridades y su personalidad. Por eso se ha usado tanto en la guerra. Y además es un tamaño muy importante, bastante grande, mucho más que la de, por ejemplo, la gaita gallega, ¿no? No, en realidad... ¿Es más pequeña? No, es casi del mismo tamaño. ¿Ah, sí? Lo que ocurre es que la gaita gallega se tiende a tocar, por ejemplo, apoyado sobre el brazo, ¿sí? Y entonces como está perpendicular y no vertical, no da tanta sensación de grandeza, de volumen, ¿no? Uh-huh. Mientras que esta es una gaita que, como se tiene que llevar vertical y con tocar con mucha fuerza, da más sensación de algo más grande, pero no es mucho más grande. Es el marketing. Leslie, enseguida también conoceremos un poquito tu
tu faceta, digamos, más personal, tu historia, claro, personal, pero Escocia es una de esas cuatro naciones que conforman Reino Unido, y además hasta hace poquito habéis sido noticia en todo el mundo con ese referéndum del 18 de septiembre que al final, bueno, pues el pueblo escocés decidió seguir formando parte del Reino Unido. Claro. Digamos, a mí lo que me gusta realzar de esa especie de plebiscito no es tanto el resultado, sino que haya participado el 85% de la población. Es decir, que era un tema que les importaba y que participaron. Entonces, uh-huh, nadie puede sentirse, bueno, no se ha tomado una decisión representativa. El resultado de la consulta, decíamos en el vídeo, fue el 53,3% de los votos para el no, para no el no independizarse de Reino Unido. Ha estado muy, muy ahí igualado, ¿eh? Muy, muy igualado, e inclusive el sí empezó con una franca desventaja, pero poco a poquito fue tomando posiciones, y no sé, si hubiera tardado 6 meses más, capaz que lo hubieran logrado, porque realmente avanzaron muchísimo. Bueno, hablamos de, por ejemplo, de ciudades que son muy conocidas de Escocia, la capital, ¿no?, que es Edimburgo, aunque Glasgow es la ciudad más grande de sí, esta nación. Lo que pasa es que Glasgow es como sería la capital industrial, sí, en cierta manera, mientras que Edimburgo sería la capital como estatal, pero también como la capital cultural. Entonces, por ejemplo, los grandes eventos culturales se llevan a cabo en Edimburgo, por ejemplo, el festival, lo que se llama el Festival de Edimburgo, sí, que se lleva a cabo generalmente en el mes de agosto, ¿no? Eso empezó hace unos 70 años atrás, sí, como una manera de darle un entretenimiento a la población durante la guerra, la Segunda, uh-huh, Guerra Mundial. Y empezó en el castillo, y eso creció y creció y se convirtió en un evento donde hoy se puede ver obras de teatro, conciertos, pero de todo tipo. Y además tienen una actividad que se llama The Fringe, que sería como los aledaños, que son aquellas actividades que no son 100% oficiales. Han sido autorizadas, pero no son oficiales, y es donde gente con una pasión cultural puedan de pronto presentar lo suyo, y tienen un público muy importante. Una nación con un paisaje pues muy variado, de una extraordinaria variedad, uh-huh, decíamos en el vídeo de introducción, que van, por ejemplo, pues desde colinas hasta partes incluso selváticas también que tiene, uh-huh, bosques, lagos, fiordos rocosos, en fin. Inclusive tiene una zona en la costa oeste que, a raíz de la corriente del Golfo, produce una temperatura tan alta que tienen plantas tropicales. Es una rareza extraordinaria, y es exclusivamente porque en esa zona llega la corriente del Golfo, sube la temperatura lo suficiente como para que haya palmeras y otras plantas tropicales. Uh-huh. O sea, un paisaje muy, muy diverso, como vemos. Ahí estamos viendo imágenes de distintas zonas de Escocia, y en concreto, bueno, ahora conocemos, como digo, un poco el lado más personal de nuestro invitado, porque claro, nuestros lectores dirán, él es escocés, pero intuimos ahí un acento argentino. Luego, ajá, lo explicamos. ¿Es muy turístico Escocia? ¿Muy visitado, por ejemplo, por españoles? Ah, los españoles tienen una relación extraordinaria con los escoceses, ¿eh? ¿Sí? Oh, sí, sí. Escocia creo que tiene visitantes de todo el mundo, pero uno de los mejores son los españoles, porque el cariño que tienen. Además, el escocés le gusta mucho venir a España, se siente en casa, ¿no? Es decir, el sol de la Costa del Sol está más en los corazones que en el cielo, y eso es lo que le gusta al escocés. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Tú en qué parte de aquí de la provincia vives? Vivo en Benalmádena. En Benalmádena, sí, sí, sí. Buen lugar, desde luego. La verdad que sí, la verdad que sí, no me puedo quejar. Hace 25 años que vivo ahí con mi mujer, que está ahí escondida, pobrecita. ¿Tu mujer? Bueno, pobrecita nada, ¿eh? Ella está tranquilita al otro lado de la ahí cámara. Vigilando la cámara, mi conducta. Vigilando tu conducta, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Tu mujer no es escocesa. No, no. Tiene una abuela escocesa. ¿También? Pero eso es un secreto. Anda, mira, ella es de nacionalidad argentina, uh-huh, y lleva también muchos años aquí en España, ¿no? Conmigo sí, 25 años también. 25 años también. Bueno, ahora mismo, ¿cómo es la relación con el resto de naciones que forman el Reino Unido? Yo pienso que muy buena. Buena. Sí, porque en realidad la mayoría de los escoceses, cuando estaban solicitando lo que sería una especie de mayor autonomía, porque lo de independencia a veces se entiende mal. Hay que tener en cuenta que Escocia está unida al Reino Unido y no ha renunciado jamás a ser un país independiente, sino a un país con un gobierno conjunto. Entonces, existe todavía su individualidad. Lo que han querido es tener más autonomía, más poder, que posiblemente reciban algo de eso,
pero su relación con la gente de los demás países es excelente. Es muy buena. Y se sienten también británicos, entiendo, ¿no? Muchos sí, algunos no. Siempre hay alguno que dirá, no, yo británico no. Pero la mayoría de los escoceses se han beneficiado mucho de la relación con un grupo de países que conforman Gran Bretaña. En realidad, Gran Bretaña, mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuál es la pequeña Bretaña? Las dos islas, es decir, Irlanda sería como la pequeña Bretaña y Gran Bretaña es la isla grande. Ajá. Y todas las demás son las pequeñas partes de Gran Bretaña. Entonces, por eso el nombre oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En una época era solamente Irlanda, pero ellos han logrado su independencia. Bueno, a nivel gastronómico, ¿qué puedes contarnos de Escocia? Bueno, la gastronomía escocesa va desde unos extremos que a alguna gente le puede asustar. Por ejemplo, el plato más tradicional es el haggis, que es el plato, digamos, de la gente, que está hecho con tripas de oveja. Aquí sí te parece. Sí, precisamente. Eso. Ahí está, ese es el haggis. Haggis. Sí. No todo el mundo le gusta eso. Y eso está hecho con tripas de... De cordero. De cordero. Sí, sí. Y con la misma tripa se cogen las entrañas, se muelen, se pone también este... ahora se me ha olvidado en castellano, pero el caso es que es... Avena. 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 Para eso lo tengo. La apuntadora. Sí, sí, sí. Entonces, ese plato es un plato que inclusive todos los años... El 25 de enero se celebra el nacimiento del poeta más importante de Escocia, Robert Burns, sí. Y como él le dedicó un poema a este plato, siempre se come haggis en esa ocasión. Oye, ¿y estos huevos? Porque son como huevos con carne, ¿o esto qué es? A ver. Estos huevos con carne... Ah, estos sí que no los conozco, porque hay tanta variedad. Claro, esto es como es si a un español nos preguntan por platos de otra comunidad que no sea la nuestra, ¿no? Lo que es bueno es el salmón. El salmón, muy bueno. El salmón es extraordinario. Es muy buen plato y además a la cocina escocesa, esos son lo que se llaman Scotch eggs, que son huevos empanados. Anda. Esos también son... Eso lo he visto yo aquí en supermercados que lo venden congelados. Sí, exactamente. Estuve a punto de decir el nombre del supermercado, pero los que lo compran ya saben a cuál. Saben dónde se puede comprar, es sí. Verdad. Esto, pues tampoco sé lo que es, Inés. ¿Vos sabés lo que es? No. Ah, bueno. Es que, como digo, la variedad de platos... Claro. Además, en general, el chef, el cocinero escocés, busca en cierta manera la simplicidad. Es decir, por ejemplo, si hace un plato, por ejemplo, los huevos empanados, por un lado parece complicado, pero es un huevo duro empanado, nada más, no tiene mayor complicaciones. Y todos sus platos tienden a buscar no ser excesivamente sobrecargados, sino que la comida propia sea el sabor del alimento y no el sabor que uno le haya impuesto. Estos son como una sopa escocesa, que eso también se come mucho acompañando al haggis. Como primer plato, una sopa de pollo, que se supone que es muy bueno para la salud, seguido por el haggis. ¿Y el salmón? Y ahí tenemos, por supuesto, el salmón. Que es uno de los platos de estrella. Es el mejor plato que tiene Escocia. Ajá. Además, que son criados, pero no son criados, es que ese es el tema, no es un pez que sale de un criadero. De una piscifactoría, sí, sino que es salmón salvaje. Exactamente, entonces de ahí su excelente sabor y además su buen tamaño y su musculatura. Además, otro plato que han exportado los escoceses es carne, una de las mejores carnes del mundo. Dicen que en Argentina tenemos la mejor carne del mundo, ¿verdad? Sí. Pues te diré un secreto, esa carne se llama Aberdeen Angus, viene de Escocia, se mudó a Argentina y de ahí se hizo famoso en todo el mundo. Luego me imagino que como en muchos otros sitios, los pudding, postres, pero veíamos el desayuno con las beans, judías y todo eso. Esos desayunos, porque cuando por ejemplo aquí hicimos Inglaterra, nos decían los ingleses que estuvieron, bueno, ese desayuno realmente no es un desayuno inglés y no es un desayuno que tampoco realmente los ingleses tomen a diario. Es más un plato escocés que inglés, definitivamente, ¿sí? Teniendo en cuenta que el norte de Escocia se puede tener mucho frío, muchísimo frío. Con lo cual un plato tan calórico viene bien, ¿no? Exactamente. Y además, la historia del whisky. Hombre, claro, whisky. El whisky se hizo tan famoso, pero era tan importante, porque en una época era la única manera de estar seguro de estar tomando una bebida que no tuviera algún tipo de contaminación, antiguamente, porque el río bajaba con aguas que uno no sabía
dónde habían pasado. El whisky estaba totalmente depurado. A mí lo que me gusta también mucho de Escocia, ¿eh?, son las galletas de mantequilla que tenéis. Ah, bueno, eso... Pero son buenísimas. Mi mujer me los tiene prohibido. Sí, eso es un duro castigo, ¿eh? Claro, pero cuando me porto bien me deja. Sí, ¿no? Que no es muy a menudo. Bueno, vamos ahora, antes de conocer pues la historia personal de nuestro invitado, para ir desde Málaga a Escocia, tenemos conexión, por ejemplo, directa, creo que con Edimburgo y con Glasgow, sí, ¿no? Con las dos. Más que nada con Edimburgo. Edimburgo. Con Glasgow creo que los vuelos no los tengo bien dominados, pero tengo entendido que en la época de temporada alta se agregan vuelos para que se pueda ir directamente a Glasgow. Sin tener que pasar por Madrid ni por otra ciudad. Exacto. Y Edimburgo durante todo el año. Todo el año, exactamente. Está muy bien. Además hay una página web que se llama, como está en inglés, se llama visitscotland.com. Sí. Le he estado echando un vistacillo y está muy bien. Además hay muchos vídeos, muchas imágenes. Exactamente. Y además, si le agregas la barra oblicua ES, está totalmente en español. En español. Entonces ahí se entiende perfectamente. Bueno, una tierra con muchos paisajes muy variados, como nos decía el invitado, y además también con muchos castillos, en fin. Oh, los castillos son fantásticos. Precioso. Ahora hay que ir preparado para caminar mucho. Claro, porque no se puede ir en coche hasta allí. No, en muchos de los lugares hay que ir con un buen par de zapatos de caminar, uh-huh, preparados, y obviamente con agua y algo. Oye, este mirador que estamos viendo ahí, ¿lo conoces? ¿Te suena? No, ese no. Lo que pasa es que daba la sensación de ser, no es exactamente un mirador, pero hay un río en Escocia, sí, que lo que han hecho es crearle una especie de ascensor, de, ajá, elevador. Entonces tú vienes con el barco, sí, entra a este cubo de agua, por así decir, uh-huh, y lo baja a la parte inferior del río para que se pueda seguir viajando. Y creo que se parecía a la zona, uh-huh, esa, donde está, digamos, la gente. Bueno, pues ahí tenemos más imágenes de Escocia. Y en cuanto a la indumentaria, sí, aquí, por ejemplo, yo sé que me gustaría hacer una parada. Este tipo de la falda escocesa, sí, bueno, ¿esto es solo para eventos relacionados con fiestas, con folclore? No. ¿O hay gente que lo utiliza en su día a día? Hay gente que lo usa permanentemente. ¿Para ir al trabajo? Para ir al trabajo. Es decir, en las ciudades es menos común por una cuestión de comodidad y practicidad, y además es una indumentaria cara. Sí. Pero mucha gente lo utiliza como su indumentaria permanente, todo el tiempo, para cualquier ocasión. Y también, eso es lo bueno, te sirve la misma indumentaria para una ocasión informal o como una formal. Con solo agregarle una corbata y una chaqueta ya estás listo para una boda. ¿Hay muchos escoceses por la provincia de Málaga, en la Costa del Sol? Sí, hay bastantes escoceses. Y además, cuando llega precisamente esta época de festividad de Robert Burns, yo tengo problemas porque gaiteros somos pocos. Bueno, soy el único. Uh-huh. Entonces, cuando organizan sus eventos, en realidad los organizan un poco alrededor de mi disponibilidad. Sí. Pero hay muchos, ¿eh? Hay muchos escoceses. Muchos escoceses. También hay muchos ingleses que les gusta celebrar las cosas escocesas. Bueno, eso también es bonito. Eso está bien. Muy bien. Oye, Lely, decíamos de origen argentino, pero sí, porque tus padres emigraron a Argentina, pero eres de madre y de padre escoceses. ¿De qué zona de Escocia? Bueno, mi padre vino de Aberdeen, ¿sí?, que es una zona que se hizo muy famosa con el petróleo, uh-huh, ¿no?, que también fue algo que se mencionó mucho ahora con el tema del plebiscito, pero mi madre vino, eso sería casi las tierras altas, y mi madre vino de las tierras bajas, es decir, de la zona de Perth, zona de castillos, zona bordeando con el Reino Unido, con Inglaterra, por así decir. Y ellos fueron, justamente mi padre fue por el tema del ganado, bueno, su familia emigraron a Argentina por el tema del ganado, del Aberdeen Angus, y en el caso de mi madre, la familia fue a Argentina para electrificar el ferrocarril. ¿Y tienes mucha familia todavía en Escocia o no? Sí, tengo bastante familia, bastante. Sí. Lo que pasa es que, claro, Escocia es un país muy, muy pequeño y verdaderamente estamos todos vinculados. También debes tener en cuenta que Escocia, su principal exportación han sido escoceses. Escoceses como, digamos, como yo, es decir, hijos de escoceses y escoceses expatriados, hay 50 millones. Y fíjate, y tan solo viven en Escocia 5 millones. Exactamente. Hay más escoceses fuera que dentro. 10 veces más. Fíjate, 10 veces. Y esas son cifras oficiales, sí, sí, que me dieron los organizadores, unos organizadores del voto por el sí de la independencia. Consultando con ellos, yo les dije, ¿pero cuántos hay? Me dicen, son 50 millones. Digo,
Hostias. ¿Tú pudiste votar desde aquí, desde España? No. Para poder votar había que estar viviendo en Escocia. Entonces hay gente que, esto no lo digo de una forma despectiva, pero gente que no tenía ninguna vinculación con Escocia, que simplemente habían... Tengo un ejemplo. Un catalán viviendo en Escocia, trabajando para una universidad, pudo votar porque estaba residiendo ahí, pero no tenía ningún vínculo familiar ni realmente permanente con Escocia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando llegó el momento de hacer el plebiscito necesitaban poner algún tipo de coto. Porque, claro, si hubiéramos votado los 50 millones, pues casi éramos más que todo el Reino Unido. Claro. Oye, ya por último, ¿qué te trajo a Málaga? Y como que llevas más de 25 años aquí, ¿qué encontraste en Málaga que dijiste, esta va a ser mi tierra también? Pues eso fue un poco accidental. Es decir, tengo un amigo que vivía aquí antes y él vino unos 5 años antes que yo, unos 30 años, y durante 5 años nos estuvo escribiendo, tienen que venir ustedes aquí, tienen que venir, que esto es precioso, que les va a encantar. Al final me convenció y dije, vamos a probarlo. Y tenía razón, una tierra fantástica, la gente me ha acogido de una manera, a mí y a mi familia, ¿no? Nos han acogido muy, muy bien, inclusive en épocas que las cosas no nos iban tan bien, es donde más notamos el cariño y el calor de la gente que eran nuestros vecinos. ¿Y tu profesión cuál es, Leli, que no te he preguntado? Soy funerario. ¿Funerario? Claro. ¿Estás ahora mismo todavía en ejercicio? De... Sí. Ajá. Claro, claro que ¿te sí. ¿Te queda poquito ya para jubilarte o todavía te queda un poco? Gracias. Tanto se nota mi edad. No, hombre, no. Se te ve muy joven de espíritu. Sí, no. Quedarán unos 5 o 6 años. 5 o 6 años. Sí. ¿Y una vez que estés jubilado, te vas a quedar aquí o te irás para Escocia o para Argentina? Lo más probable es que me quede. ¿Te quedas aquí? Sí. Trataré de viajar más, sí. Pero me voy a quedar aquí. ¿Vas mucho por Escocia? No, hace ya 4 o 5 años que no voy por ahí, pero tengo planes de volver el año que viene. Mira qué bien. Me gustaría. Pues, Leli, ha sido de verdad muy interesante el tenerte esta tarde con nosotros. Yo quiero desde aquí pues dar la verdad que las gracias a Maika de Antena 3. A la reportera Maika San Fernando, creo que eso... Pues no me acuerdo lo de Maika. Bueno, Maika. Y muy sí, guapa. Muy guapa y muy buena persona. Que, bueno, pues que eso, que me facilitó el contacto de Leli. Y la verdad que ha sido muy interesante conocerlo. Y el que está aquí con nosotros esta tarde en Málaga TV. Leli, que sigas disfrutando de tu vida aquí en Málaga, por con tu familia, sí. Y muchísimas gracias por acercarnos pues más detalles, más curiosidades de Escocia. Ojalá que este programa también sirva para que más malagueños, oye, nos animemos a visitar Escocia, claro, y, que sí, que y lo tengamos en cuenta como destino turístico. Se van a sentir en casa en Escocia. Además tenemos la facilidad de que tenemos vuelos directos con Edimburgo, o sea que... Exactamente. Muchísimas gracias, hasta muy pronto. Un placer. A ti. Bueno, nosotros continuamos con Málaga TV, nos vamos a ir a publicidad. Y enseguida regresamos con el alcalde de Junquera, que nos visita también esta tarde en nuestro programa para hablarnos de esta fiesta de la castaña y del vino, que está ya muy arraigada en el municipio y que se celebra este fin de semana. Si está pensando en comprar tejidos, hágalo como yo en Tejidos Lavités, con más de 20 años a su servicio y atención personalizada, además de la mayor exposición de tejidos de Málaga en cortinas, tapicería, lonetas, chenillas, carnaval, fiesta, novia, terciopelo, paño, manualidades, infantil, hogar y como siempre en su sección de ofertas con renovación constante en tejidos desde tan solo 1 euro el metro. Y ahora oferta especial en chenillas, lonetas, cortinas, tapicería desde tan solo 4 euros el metro. ¿Qué dónde está Lavités? Entra conmigo en www.lavités.es y en calle Carlo Goldoni 4 del polígono Guadalhorce de Málaga. Teléfono 952 24 56 30 frente a los palets. Lavités, cuestión de confianza. Tu almacén de tejidos. Málaga como te quiero es un movimiento de concienciación ciudadana. Porque de nuestros hábitos dependen tu calle, tu acera y tu barrio. Demuestra que sabes hacerlo bien y actuar. Síguenos en malagacomotequiero.com. Facebook y Twitter. No te pido que no seas tú, solo
cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Regresamos de publicidad, seguimos en Málaga TV y ahora vamos a hablar de Junquera, del paraíso del Pinsapo, un municipio muy cercano a la capital, en la Sierra de las Nieves. Es el pueblo más amplio de la Sierra de las Nieves y tenemos aquí a su alcalde, a José Antonio Víquez. José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Este fin de semana estáis de fiesta? Estamos con la sexta edición de la Feria del Vino y la Castaña de allí de Junquera. Y bueno, es algo que se va reafirmando en nuestro calendario. Esperemos que este año sigamos avanzando. Bueno, pues enseguida nos dará una serie de pinceladas en torno a esa fiesta o feria, le llamáis feria, ¿no? Le llamamos feria. Feria, sí, porque sí, son dos días además. Exactamente. Bueno, pues será este sábado y este domingo, enseguida nos dará algunas pinceladas, pero antes vamos a hablar del municipio, que ¿a cuántos kilómetros está de la capital, José Antonio? Bueno, está a unos 55 minutos de Málaga, unos 59 kilómetros aproximadamente. Y bueno, la gente se queja de las curvas, pero vamos, las curvas son los 9 últimos kilómetros, una carretera paisajística maravillosa, muy amplia, muy ancha, que caben dos vehículos perfectamente, incluso los moteros lo han hecho de ella como una carretera ya modelo para pasearse. Dicen que posiblemente el municipio es de origen romano, que no se conservan restos romanos, sí se conservan pues restos de la época más bien árabe, ¿no? Y bueno, tenemos ahí también esa torre vigía, que además es uno de los símbolos del municipio, que le llaman la Torre Vigía o del Castillo, y que ha sido convertida no hace mucho, ¿no? Sí, en un observatorio astronómico. Hace unos 6 meses en un observatorio astronómico, que es algo puntero en la provincia de Málaga, y se está convirtiendo pues en un punto de referencia para todos aquellos que les gusta la astronomía. ¿Sí? La iglesia parroquial de la Encarnación, que es del siglo XVIII, un templo de estilo barroco, reformado. Tenemos murallas medievales. Luego hay una barriada, que es la barriada de la Parada del Tren. En la Parada del Tren, exactamente. Ahí ha habido elucubraciones que si ahí va a llegar el tren, que si no, realmente se le llama así, porque fueron de las primeras casas que se hicieron de la Junquera más moderna, a principios del siglo XX. Y estaban en mitad del campo y una detrás de otra, y a lo lejos parecía un tren. Entonces se le quedó eso, mira, la Parada del Tren. Es uno de los municipios, vamos a decir, más ricos en cuanto a naturaleza de la provincia. Le llaman, de hecho, el paraíso del Pinsapo. Y es que el paisaje natural de Junquera es un paisaje, de luego, a tener en cuenta, y que disfruta también el malagueño que se acerca por allí. Por supuesto, nosotros cuando nos dicen que hay que ver allí, qué museo, yo diría más que museos, que también lo hay, es, digamos, el entorno en el que nos movemos, porque nuestro pueblo en sí ya es el museo, es, como bien ha dicho, el paraíso del Pinsapo, el mayor pinsapar del mundo y mejor conservado. Tenemos 111 fuentes de agua, está el nacimiento del Río Grande, una de las mayores surgencias de Europa, donde van espeleólogos. O sea, tenemos un mar debajo de nuestra sierra, es una sierra calcárea, y eso hace que haya muchas cuevas, y ahí se localice todo el agua y que dé lugar a una humedad que luego pues aprovechada por nuestra flora para que crezcan los pinsapos y todo lo que ha hecho de ella pues una reserva de la biosfera, el parque natural y esperemos que próximamente parque nacional. Y esa abundancia en naturaleza, en pinsapos, en agua, tiene también mucho que ver con el nombre de Junquera, porque creo que Junquera viene de junco, de que había muchos juncos, o hay muchos juncos, por el tema de la abundancia de agua, ¿no? Exacto, era... En un primer momento se le llamó Junquera Juncaira, que era tierra de juncos, se localizaba, pues lógicamente, donde hay juncos, hay agua, río, hay arroyo. Agua. En Junquera, el municipio, hay unas 111 fuentes de agua y por suerte no tenemos escasez de ella, aunque miramos por ella. Ajá, eso está bien también. Bueno, yunqueranos hoy en torno a 3.300 empadronados, ¿no? Exactamente. 3.300. Sí, sí. ¿Y los yunqueranos cómo viven, por ejemplo, cómo se preparan para este fin de semana a recibir a muchos visitantes en esa feria del vino y de la castaña? Bueno, esta ya es la sexta edición y la primera vez pues decían, bueno, vamos a esperar a ver cómo funciona esto, pero
una vez visto que son cerca de 16.000 los visitantes que el año pasado recibimos, pues realmente lo ven con alegría, porque sin duda se pone a Junquera en el mapa, es otra fuente de riqueza para el municipio. Y bueno, todo es unido con el programa que va completando la feria, pues hace que cada vez tenga más auge y que empiece ya a competir con las ferias nuestras patronales, que es también a principios de octubre, que es la Virgen del Rosario. Que ya se han celebrado. Se han celebrado. Ajá. Hace 2 semanas. Sí. Entonces, digamos que ha repuntado de una manera que la gente se prepara pues digamos a tope, al máximo, y sacando el máximo ingenio para sacar el máximo provecho a estos días. Vamos, que el mes de octubre se vive con mucha intensidad, desde luego, en Junquera, como vemos. El visitante que se acerca este sábado y este domingo a Junquera, ¿qué va a encontrar? Bueno, lo primero que se va a encontrar es la entrada de la calle principal, calle Calvario, pues lo que se va a encontrar, un mercado artesanal con más de 40 puestos de tipo gastronómico, con productos de Málaga, de la tierra, de Andalucía y de fuera de Andalucía, también un mercadillo artesanal ecológico. O sea, hay para todos los gustos, y también pues no solo eso, sino luego las actividades que nosotros planteamos, e incluso a las 10 de la mañana todo aquel visitante que quiera conocer dónde crecen nuestras castañas, dónde crecen nuestras vides, pues hay una serie de rutas guiadas totalmente gratuitas por los alrededores del pueblo, para que se puedan ver los bancales donde se hace esta agricultura, donde puedan ver nuestros bosques de castaño al lado del Pinzapar, nuestras vides pegando a la sierra. Yo creo un paisaje espectacular. Y aparte de todas esas actividades para las primeras horas de la mañana, las degustaciones de castaña, de vino, que eso a la gente le gusta saber, sí, a partir, sí, de qué hora. Las degustaciones vienen a ser a partir de las 2:30, 3 de la tarde, de castaña, de vino, más de 5.000 kilos de castaña que vamos a dar, castañas tostadas, como le queremos decir nosotros, y el vino mosto de Junquera. Aparte, el domingo. Perdón, las castañas van a estar calentitas y todo ya. Las castañas van calentitas porque están recién hechas. Oye, eso ya es una ventaja, que no es que no estén dando las castañas allí y ahora hágase usted en casa, no, aquí ya tostaditas. Se van haciendo en el momento, y la gente se les va dando. Y como digo, pues aparte de eso, el domingo tenemos otro plato típico de Junquera que se llama el mal cocinado. El mal cocinado, que pero ese nombre, a ver. Sí, es totalmente distinto a lo que su nombre indica. Son una especie de callo, un garbanzo, a principios del siglo XIX-XX, que resulta que era época de escasez. Y bueno, ¿de qué se tiraba? Pues de lo que había en casa, pues garbanzo, y luego lo que iba sobrando de otras comidas se le iba echando. Ahora esto ha evolucionado y tenemos que decir tocino, morcilla, una especie de callo muy sui generis, un plato muy muy potente con vino. Resucita un muerto. Eso será el domingo, el mal cocinado. Eso es el domingo. Bueno, pues entonces voy a pedirle, ya para despedir al alcalde, una hora que recomiende a los visitantes para ir el sábado y otra hora el domingo. ¿A partir de qué hora más o menos? El sábado a partir de la 1, con el pregón de Borja Viva, el campeón de España de peso y su campeón de Europa. Anda. A partir de esa hora vamos a tener actividades de todo tipo, las degustaciones a partir de las 2 de la tarde, y luego el que se quiera quedar a partir de las 6, pues ahí hasta un festival de flamenco, hay verdiales, tenemos de todo tipo de actividades para toda la familia. ¿Y el domingo? Y el domingo a partir de las 2 de la tarde, pues también tenemos todas las degustaciones, tenemos todos los de bailes típicos, música también tenemos por la noche, pero las degustaciones a partir de las 2 de la tarde. Pues José Antonio Víquez, alcalde de Junquera, que sea todo un éxito esta sexta edición de la Feria del Vino y de la Castaña. Este fin de semana tenemos una cita en este municipio de la Sierra de la Nieve, en Junquera, que hay que conocer a fondo la provincia de Málaga y disfrutar de ella. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos ahora con el espacio de moda, con Ángeles Maza y esas tendencias de otoño que nos propone de cara a las chicas, las mujeres, y enseguida regresamos con ya la última entrevista de la tarde. Buenas tardes y bienvenidos al
programa Málaga TV y a su sección dedicada al mundo de la moda, que se llama pues precisamente así, de moda, que tampoco nos hemos comido mucho la cabeza. Hoy vamos a hablarles de tendencias de otoño, porque en algún momento pues llegará el frío. En Málaga pasa una cosa, que es que el frío llega de golpe, así que hay que estar preparados y tener el armario listo para recibir a las temperaturas más bajas, al fresquito, con las tendencias de este año. Yo siempre les recomiendo que en otoño, pues con el cambio de temporada, pues no hay que cambiarlo todo, pero hay que conocer qué se lleva para adaptar nuestro armario a las nuevas tendencias. ¿Cómo? Pues lo primero que tenemos que hacer es ver qué tenemos de temporadas anteriores y saber qué es lo que se va a llevar. Y si tenemos cosas que podemos aprovechar, que están en buenas condiciones, que podemos incluso transformar, pues lo hacemos, y eso es presupuesto que nos ahorramos. Y una vez que sabemos lo que se va a llevar y lo que tenemos, pues es el momento de lanzarse a la calle, ir de tiendas y hacerse con las nuevas tendencias de la nueva temporada o con esas prendas claves, que a lo mejor son 4 o 5, que nos van a permitir transformar nuestro armario y adaptarlo a lo que se lleva para ir a la moda. Vamos a repasar algunos de los magníficos de esta temporada, de las tendencias que van a marcar la calle y que, adaptándolas a lo que ya tenemos, pues podemos ir perfectamente a la moda. Nos vamos a hacer este año con algo de inspiración militar, con una parka, con pantalones cargo, y sobre todo lo que va a romper este año, según las revistas especializadas, son las botas militares, que podemos mezclar o bien para un look de día más informal con unos vaqueros o con unos pantalones cargo, que son aquellos que tienen bolsillos a los laterales, las rodillas marcadas, o sea que tienen una clara inspiración campera o militar. Y también los vamos a poder llevar de noche con mini vestidos, especialmente si son de tipo joya. Incluso las más atrevidas, pues también las van a poder mezclar con falda mini stretch, que son aquellas apretadas de punto, que se van a llevar el largo más o menos por la rodilla. Están pegando muy muy fuerte las faldas midi y pueden quedar como muy rompedoras, muy años 90, con unas botas militares y una camisa de cuadros tartán, que es otra de las tendencias de esta temporada, que vuelven de nuevo los cuadros escoceses. Además del estilo militar, de las botas militares, pues nos vamos a hacer este año con un poncho, con el de toda la vida, un poncho estilo años 70, que nos vamos a poner encima, pues en otoño, encima de una camisa. Las camisas masculinas, ¿recuerdan que en rebajas les dije que se comprasen una? Pues si se la compraron, han acertado, porque se vuelven a llevar. Así que encima de una camisa masculina en otoño, un poncho tipo años 70, un poncho de punto que van a encontrar en todas las cadenas low cost este año y que les va a dar un estilo muy muy actual a su vestuario. Además, les recomendamos que se hagan con un traje sastre, con un traje de dos piezas, que no tiene por qué ser el típico sastre, porque por ejemplo lo pueden llevar o bien con falda midi, con pantalón ancho, se vuelven a llevar los pantalones anchos, también con pitillos tobilleros. Y otra de las tendencias que ya empezamos a ver en primavera y que parece que se afianza son las faldas pantalón. No es una tendencia fácil, no le sienta bien a todo el mundo, pero si tienes la suerte de que te guste y además te caigan bien y te sientas a gusto y te veas guapa, pues desde luego es una tendencia que está empezando y que parece que poco a poco se va consolidando en las tiendas y en los armarios de las que entienden en esto de la moda. Además, para todo eso, para ese tipo sastre, les recomendamos pues unos zapatos masculinos, unos lofters, que además van a poder llevar con todos, son cómodos y por encima de todo te pegan con un montón de estilismos, te pegan con estilismos más naïf, más inocentes, con faldas, con vestidos de vuelo y faldas de vuelo, porque además otra de las cosas que vuelven son las faldas de vuelo, pero de nuevo midi, al contrario que otras temporadas, que eran vestidos baby doll, que tenían quizás el corte, pues eran más cortos. Vamos a hablar de faldas midi por la rodilla, que vamos a ver, que estamos viendo también en los escaparates de las principales calles comerciales, no ya solo de Málaga, sino de todas las ciudades. Así que recuerden, y por supuesto en otoño el tejido vaquero es el rey, así que una cazadora vaquera, una camisa vaquera les van a acompañar con muchísimos de sus looks, y que incorporándolo, eso ya es un clásico, eso ya es un básico de cada temporada, si los incorporamos a todas las prendas que les hemos dicho antes, pues pueden estar completamente a la moda. Los vaqueros, eso sí, cambian, los pitillos van abandonando poco a poco el reinado absoluto que han tenido las últimas temporadas, se irrumpe con fuerza el pantalón de pata ancha
y no llega a ser pata de elefante, pero sí, unos pantalones con la parte de abajo del pantalón un poquito más ancha, con un poquito acampanado, que casa muy bien con esos ponchos setenteros y con esas camisas, por ejemplo, básicas, camisas masculinas, con una pequeña raya metidas por dentro, pues le pueden quedar como un look clásico, pero a la vez yendo tremendamente a la moda. Bueno, y se me olvidaba, tengan cerca una bomber, que no se van a arrepentir. Espero que se hayan hecho con una de las rebajas, porque les van a sacar mucho, mucho partido este otoño. Yo ya les dejo y les recomiendo eso, que se vayan de tiendas, y nos esperamos aquí, pero perfectamente vestidas a la moda, este otoño en Málaga TV, en PTV. Tras el espacio de moda, vamos a ir con la última entrevista de la tarde hoy en Málaga TV, aquí en plató. Tenemos a nuestro buen amigo, el escritor y pintor Antonio Quero. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Hoy no vamos a hablar ni de tus libros, ni tus revistas, Utopía, ni tampoco de tu pintura, que siempre, de luego, nos agrada hacerlo, pero en este caso vamos a hablar de algo muy distinto, de un artista, uno de los cantadores flamencos más destacados que ha dado nuestro país, que tiene más de 1.500 temas compuestos, nació en Algeciras, formó un trío, Los Gaditanos, aunque... El primer trío flamenco. El primer trío flamenco que se conoce, Los Gaditanos, con el padre de Isabel Pantoja. Exacto. Y que se llamaba este hombre Juan Pantoja el Chiquetete. Exactamente. El otro del trío era Manuel Molina el Encajero y Flores el Gaditano. Uh-huh. Aunque luego ya desarrollara su faceta de artista, vamos a decir, de solista, ¿no? De cantador. Es que él, cuando murió Chiquetete, ya no quiso crear ningún... Le ofrecieron otros cantadores, pero no quiso seguir con el trío, pero él ya se negó, él ya no quiso, y entonces lanzó su carrera en solitario. Él se presentó como Florentino, el artista de la doble personalidad. Bueno, un hombre, además, con una manera de cantar muy, muy propia. Dicen que cantaba los fandangos, bueno, pues de una manera como pocos lo hacían, y de hecho destacaba precisamente con un tipo de fandango, ¿no? Con los fandangos, tengo yo por aquí, los fandangos de Facina. Sí, él los aprendió y los cantaba como se lo habían enseñado, ¿no? De hecho, en la Magna Antología del Cante Flamenco se recogen algunos temas que, gracias a él, porque habían desaparecido, se escuchan ahí y se recuerdan, porque él todavía sabía cantarlo, evidentemente. Él lo había vivido de viva voz, ¿no? De otras personas, lo había recogido, ¿no? Un apasionado también de la poesía, un hombre muy culto y que daba conferencias, escribía libros de poesía, de verso, daba conferencias. Aquí tenemos, por ejemplo, la última publicación que él hizo, El Medio Queso, Florencio Ruiz Lara. Esta es su última publicación. Esa es la última publicación que ha hecho. Es un hombre que ha escrito versos, es un hombre con una capacidad humana tremenda, es un filósofo, yo lo llamo alma grande. ¿Fue autodidacta o tuvo completamente, la oportunidad? Completamente. Su padre le inspiró muchísimo, porque él decía que su padre era un sabio, ¿no? En la filosofía que su padre le enseñaba a su madre, todo eso le sirvió a él mucho para... Pero qué duda cabe que nosotros traemos algo a este mundo cuando venimos, y él ya lo traía también, ¿no? Esa predisposición. Él cantaba tangos, fíjate tú, en Algeciras. Entonces, Manita de Plata le convenció para que cantara flamenco. Manita de Plata fue para él, este guitarrista de Algeciras, fue para él su padre flamenco, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, tenemos imágenes de un homenaje que se le hizo hace poco en Málaga, que organizó, entre otros, Antonio Quero. Se hizo en el Centro Cultural de Callollería, en el Centro Cultural Provincial. Y vamos a ver si quiere imágenes y vamos comentando, sí, un poquito, porque es una leyenda de la música y está vivo. Sí, sí, todavía. Tiene 94 años. Exactamente. Afortunadamente todavía tenemos la posibilidad de recurrir a él y preguntarle lo que queramos, porque él no va a responder de primera mano, ¿no? Además, un hombre con un sentido del humor, por lo visto, fantástico. Es increíble, no puedes estar a su lado y dejar de reírte, porque él le pasó lo siguiente. Una de las veces que salió a cantar... Ahí lo tenemos, en imagen. Ahí lo tenemos. Una de las veces que salió a cantar, pues se quedó un poco ronco y no podía cantar. Creo que era con Pepe Marchena, y le dijo: mira, Flores, tú cuenta chistes. Y a partir de ahí ya no podía dejar de contar chistes cada vez que actuaba. Anda, mira, ya compaginaba un poquito lo que es el cante con el humor, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo nace la vinculación entre Antonio Quero y Flores el Gaditano, entre este malagueño y este algecireño? Y sobre todo, ¿cómo consigues que venga a Málaga este homenaje? Oye, estamos hablando de un hombre de 94 años, aunque esté bien de salud, pero son 94 años y vino expresamente a este homenaje. Vino expresamente a este homenaje. Ya había venido anteriormente a una comida, la comida de hermandad de Navidad que hicimos nosotros el año pasado como Utopía de las Artes. Sí.
Y bueno, pues mira, a través de los libros, porque nosotros editamos la colección Trébol, tenemos socios como Juan Emilio Ríos, perdón, que es el presidente del Ateneo de José Román de Algeciras, y a través de él, pues le llega a él un libro nuestro, un libro de nuestra colección, él se pone en contacto con nosotros, nos envía libros, ahí tenemos a Diego Gómez, Diego Gómez amigo con de él, su mujer, con Lucía. Hay que tener en cuenta que Diego Gómez, Antonio Beltrán, promocionó mucho, Pepe Antonio Campillo Beltrán, también, por supuesto, Pepe Campillo, promocionó muchísimo el cante de flores aquí en Málaga, ¿no? Evidentemente, él siempre se ha sentido muy agradecido a Málaga. De hecho, cuando entró en contacto conmigo, empezamos a hablar, él empezó a enumerarme una serie de amigos y resulta que yo los conozco también. Ajá. Y incluso me llega a decir, como conozcas a este ya, me voy a quedar alucinado. Digo, Antonio Banderas, digo, a ese no le conozco, conozco a Diego Banderas. Bueno, Flores, hay una anécdota, hay un tema muy, muy conocido que es Qué bonita que es mi niña, que sobre todo, entre otros artistas, pues la ha cantado muchas veces Isabel Pantoja, ¿no? Precisamente la hija del compañero de Flores el Gaditano en Los Gaditanos, Juan Pantoja el Chiquetete. Bueno, pues tiene su anécdota esta canción, porque esta canción fue compuesta por él. Por él. Lo que pasa es que tuvo que llegar hasta los tribunales y litigar. Mira, él cantaba un litigio esto muy es una largo, milonga, ¿no? Esto es una milonga. Sí. Una vidalita. Una milonga es una vidalita que le llama a él. Tiene otra vidalita más. Muy bonita, muy preciosa, que la cantaba casi hace con 80 y tantos años. La cantaba. Él escribió esta canción y la cantaba ya en Algeciras antes de irse a Madrid. Aquí tenía otra persona más, aquí había un dúo en Algeciras. Lo que pasa es que esta persona no cuajó, estaba haciendo la mili aquí, creo, en Algeciras. Y él es cuando decide hacer un trío e irse a Madrid. Él ya tenía decidido irse a Madrid y entonces es cuando Chiquetete y Molina le piden que lo lleven con él. Entonces ahora vamos a empezar a escribir un libro entre los dos, ¿sí?, en el que vamos a hablar del otro Flores, que él dice siempre: a mí me conoce todo el mundo por fuera, pero por dentro muy poca gente. Pero la canción de Qué bonita que es mi niña entonces sí era de él. Él la escribió, él la cantaba aquí ya y se la llevó a Madrid con la canción Qué bonita que es mi niña, fue con la que triunfaron los gaditanos. Uh-huh. Y luego tuvo que recurrir a los tribunales para que se reconocieran los derechos. Ha estado mucho tiempo en los tribunales hasta que se le ha reconocido la autoría a Florencio Ruiz Lara, la autoría de Qué bonita que es mi niña. Y luego las canciones de Flores el Gaditano, las que él compuso, que son 1500, muchas las compondría para él y otras para otros artistas. Muchos cantadores, incluso artistas que ahora están en la copla y demás, sí, están cantando sus canciones por ahí, sí, y lo están haciendo muy bien, por supuesto. Además, él ha escrito canciones expresamente para cantadores que le han pedido: mira, Flores, escríbeme un no lo diré ahora, cualquier tipo de canción flamenca, ¿verdad? Basta que lo piense para que no lo digas, ¿no? Antonio, él trabajó también en la compañía de Lola Flores y con Manolo Caracol. Sí, la palabra era fandango. Yo he escrito montones de fandangos para gente. Con Manolo Caracol, con Lola Flores. Él trabajó con Manolo Caracol, con Lola Flores. Con Manolo el Malagueño. Bueno, trabajó mucho más con Pepe Pinto, la compañía de Pepe Pinto. Sí. Estuvo haciendo, pues, turné por toda España, evidentemente, incluso fuera. Pero él pudo haber hecho muchas más cosas. ¿Sabes qué pasa? Había muchas cortapisas también y mucha gente. Siempre ha habido algo, cosas así en el mundo del flamenco y el mundo de todo el artístico. Antonio, se ha hecho un documental que además en el homenaje se proyectó. Uh-huh. Este documental, brevemente, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Sí. ¿Quién lo ha hecho? Porque se va a poder ver otra vez el 29 de noviembre en la Casa de Lora Gil Alfaro. Este documental, ahora no recuerdo el nombre de la persona que se lo ha hecho, pero ha sido una iniciativa de un chico de allí, creo que de Algeciras. Sí. Le han hecho el documental y lo lanzaron en Sevilla. En Sevilla se proyectó por primera vez. Luego se proyectó en Cádiz y ahí se paró, porque iba a hacer una tournée por toda Andalucía, pero se quedó ahí. Entonces él tenía muchas ganas de proyectarlo en Málaga, porque él a Málaga le tiene un especial cariño. Él estuvo 2 años en Málaga y él dice que su carrera flamenca realmente empezó en Málaga. Aquí conoció a los cantadores del momento, en ese entonces, y en el pasaje Chinitas, ahí es donde se movía en ese entorno. Y bueno, pues él es por eso que él siempre le ha tenido a Málaga mucho cariño, por eso quería que Málaga proyectara su película. Y en el homenaje que se le hizo en el Centro Cultural de Ollería se proyectó su película, también, su documental. Nosotros aprovechamos para, claro, para hacerle socio de honor nuestro y presentar su libro, claro. Pero entiendo que ahora el 29 de noviembre, que en la Casa Lora Gil Alfaro va a haber otra proyección, probablemente venga otra vez a Málaga. Es que sí, va a venir. Yo espero que sí, ¿no? Y si está bien de salud, él dice: tengo que coger ánimo para ya hacer menos calor y voy.
El día 29 a las 8 de la tarde se va a presentar el mismo, la misma película, y presentará también el libro en la Casa de Álvaro Alfaro. 29 de noviembre, en Málaga Capital, en la Casa sábado, de Álvaro Alfaro, sábado, con Flores el Gaditano y con muchos amigos que querrán arropar también. Para todos los que se lo perdieron, de verdad yo les diría que no se lo pierdan ahora, porque es una leyenda viva del flamenco, es una persona que da gusto conocerle, da gusto saludarle. Es una persona sencilla, humana, cercana, una persona que ha viajado por todo el mundo, que ha llevado el cante flamenco por todas partes y que, sin embargo, pues, tiene una humanidad impresionante. Pues Antonio, muchas gracias por acercarnos a este personaje, a este gran artista, a esta leyenda viva de la música, a Flores el Gaditano, y ojalá que el 29 de noviembre a ver si podemos escaparnos por allí, porque yo tengo mucho interés en conocerlo pues en persona. Pues será un honor presentártelo. Muchas gracias, Antonio. Nos marchamos ya, mañana jueves regresamos a partir de las 6 de la tarde con más Málaga TV. Hasta mañana.